Esta mañana, el Instituto de Salud Pública de Chile autorizó el uso de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por el laboratorio Pfizer-BioNTech, la cual había sido previamente aprobada por la Agencia Sanitaria de Estados Unidos, la FDA. Hoy hemos recibido la confirmación del laboratorio Pfizer-BioNTech que durante este mes de diciembre aterrizará en Chile el avión con las primeras 20.000 dosis de vacuna, lo que nos permitirá empezar a vacunar de inmediato a todas las personas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos de nuestro sistema de salud, en las regiones con mayor incidencia del coronavirus, como la región del Biobío, Araucanía, Magallanes, y también a parte del personal de la región metropolitana. En Chile la vacuna será voluntaria y gratuita para todos. Y para lograr este objetivo, desde mayo de este año, nuestro gobierno ha trabajado intensamente para lograr acuerdos y contratos con los laboratorios más avanzados y promisorios en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Este trabajo nos ha permitido avanzar en acuerdos y en firmar contratos con los laboratorios Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, Janssen y Johnson & Johnson y también la Alianza COVAX, que nos permiten asegurar una vacuna eficaz y segura que proteja en forma oportuna la salud de toda la población. Nuestro plan de vacunación depende, sin duda, de las aprobaciones de las autoridades de salud internacionales y de nuestro país, y su disponibilidad irá creciendo gradualmente según la capacidad de entrega de los laboratorios. En conjunto con el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunización, CABEI, hemos fijado un orden de prioridad para el proceso de vacunación. Además de comenzar con el personal de salud que trabaja en unidades de pacientes críticos, nuestro plan de vacunación contempla las siguientes prioridades, todas en función de los niveles de riesgos de los distintos grupos de la población. Primero, personas desplegadas en la emergencia COVID. Segundo, adultos mayores y enfermos crónicos, priorizando a los que viven en centros de larga estadía. Y luego, los demás grupos de la población objetivo, según su grado de riesgo. A partir de enero, seguiremos recibiendo nuevas dosis de vacuna, con el objetivo de avanzar en la vacunación de toda la población crítica y de mayor riesgo durante el primer trimestre del año 2021, y continuando con los demás grupos durante el primer semestre. El Ministerio de Salud informará oportunamente las fechas y lugares de vacunación para los distintos grupos de la población. El objetivo es proteger a los 15 millones de personas que componen nuestra población objetivo. Esta misión de vacunación masiva representa un desafío formidable de organización, de recursos, de logísticas, como por ejemplo mantener la cadena de frío, que va a requerir supercongeladores e instrumentos de distribución que protejan esa cadena de frío. Este desafío, sin duda, requerirá la colaboración de muchos organismos del Estado, del sistema de salud público y privado, de los municipios, de las Fuerzas Armadas y de orden, de los medios de comunicación y, sin duda, de la sociedad civil y de todos los ciudadanos. Todas las vacunas en Chile tendrán el sello de eficacia y seguridad que otorgan las instituciones sanitarias más reconocidas del mundo y también la aprobación de nuestro Instituto de Salud Pública. Y siempre tendrán el respaldo de la ciencia, que muestra categóricamente y con sólida evidencia que las vacunas protegen la salud y salvan vidas. Adicionalmente, las vacunas no solo protegen la salud y la vida de quienes se vacunan, también protegen la salud y la vida de nuestros seres queridos, de nuestra comunidad, porque evitan o restringen la diseminación del virus. En el fondo, la vacunación no es solo un acto individual, es mucho más que eso. Es sobre todo un acto de solidaridad con los grupos de mayor riesgo, como nuestros adultos mayores, nuestros enfermos crónicos y, por cierto, el personal de salud.